Bienvenidos a Lomo de Mula. El tema de hoy es sobre los burdéganos o comercialmente conocidos como Mula Roma. Hoy vamos a aprender mucho de ellos. Acompáñenos. Muy poco se ha escrito sobre las mulas romas. La mayoría de las veces, malos comentarios y mitos debido al poco conocimiento que se tiene de ellas. Hasta ahora, nadie se ha dedicado a criar burdéganos debido a las creencias acerca de su tamaño y comportamiento. Se dice que son muy pequeñas y bastante difíciles. Por lo general, un finquero o un criador solo tiene una mula roma entre toda su mulada, lo que hace que su opinión sobre ellas esté basada en muy poca experiencia. Hace 2 años, un día a las 5 de la mañana, tuve un sueño de producir mulas romas. En este criadero hay 22 burras de cría, de las cuales seleccioné 10 para producir las mulas romas y las otras 12 sigo produciendo burros. Quiero producir 5, 25 o 50 mulas romas para poder aprender y analizar el comportamiento y temperamento de ellas. Una vez yo haya hecho el estudio en esa cantidad de mulas romas, ya comunicaré el comportamiento de ellas, así como puedo hablar del comportamiento de nuestros mulares comunes. Una mula roma o burdégano es un híbrido equino, hijo de un caballo y una burra. Es similar a la mula común, la cual es producto de una yegua y un burro. Frente a las mulas romas se han tejido muchos mitos, lo cual motivó a Ovidio Osorio a estudiar más acerca de esta especie. ¿Qué me motivó a mí a producir mulas romas? Todos los mitos que yo escuchaba de ellas. Uno, que todas las mulas romas eran bajitas. Otro, que la mula roma era muy ágil, era muy briosa, era muy mansa y era muy buena para el trabajo. Otro, que la mula roma era arisca, que la mula roma era pationa, que la mula roma era floja para trabajar, que la mula roma era muy difícil. Para obtener este resultado de mulas romas, se hizo una selección de 12 excelentes burras, 1 metro con 30 centímetros de altura promedio, de buen vientre y con formación física. Luego se necesitó un caballo padrón. Se compró un reproductor de paso fino de 3 años y medio con alzada de 1 metro con 42 centímetros, al cual se le dio el nombre de Romero de Villaluz. Para desarrollar el programa de los burdéganos o mulas romas, yo necesitaba un caballo con varias genealogías de paso fino. Me puse a buscarlo y encontré este potro. Este potro no tenía registro, tenía certificado de monta. Con ese certificado de monta lo registré y lo pude poner Romero de Villaluz porque va a ser el padre de las mulas romas. Genealogía. Es hijo de Espejismo. Espejismo es hijo del tártaro. El tártaro es hijo de Patrimonio. Patrimonio es hijo de Amadeus. Amadeus es hijo de Resorte IV y Resorte IV de Resorte III. 7 genealogías de paso fino por el lado del padre. Su madre, la clásica de Vuelta Grande. Padre, el clásico. Padre del clásico, plebeyo. Y padre de plebeyo, el chucuano. 11 genealogías de paso fino tiene este caballo por el lado de padre y madre. Pero llevar a cabo este proyecto no fue fácil. A Romero no le gustaron las burras al principio, lo que es normal. Los caballos prefieren yeguas y los burros prefieren burras. El proceso que tuvimos para que el caballo lograra servir la burra fue de 3 horas. Eso se llama paciencia y pasión por lo que queremos hacer, por lo que queremos producir y por lo que queremos tener. Se sigue la tarea para que el caballo siga sirviendo las burras. Siempre le tenemos que sacar la yegua.
El caballo ve la yegua y se alegra y se alista. Luego se lo pasamos a la burra. Afortunadamente, después de unos días de estar sirviendo las burras, el caballo ya no se nos ha hecho reacio. Hoy el caballo tiene 6 hijos nacidos y 4 burras preñadas. ¿Cuántas veces el caballo ha servido estas burras para que queden preñadas? Más de 100 veces. Pero tengo para contarles que le podemos sacar la burra en calor. Y si no le sacamos la yegua, el caballo no se arma, el caballo no se alista. Afortunadamente ya aprendió que apenas el caballo está listo, se lo arrimamos a la burra, se le sube a la burra, sirve la burra, y en esa forma es que tenemos 6 mulas nacidas y 4 burras preñadas. Así que en el criadero se espera tener al menos 10 mulas romas para fin de año. Este es el resultado. Estos son los hijos de Romero de Villaluz. Ahora vamos a ver los hijos de este caballo en el criadero. Su primer hijo, burdégano o macho romo, acá lo vemos. Tiene 10 meses de edad. Su madre, Sarita de Villaluz, hija de cosaco. Su padre, Romero de Villaluz. A este muleto se le hizo el imprinting desde recién nacido. Y aquí vemos la mansedumbre con que está este muleto en este momento. A estos ejemplares se les practicó el proceso de imprinting al momento de nacer. Eso permite moldear su personalidad y hacer que sean unos burdéganos amigables y obedientes en su vida adulta. Este macho es romo. Lo conocí mamando en una burra mora. Conocí el padre, un caballo negro, grande, trotón galopero. Lo he traído a este criadero para mostrarlo y para que quitemos el mito de que todas las mulas romas son chiquitas. La alzada de este macho es 1,48. Tiene 48 meses de edad. Es posible que crezca más. Recuerden que a estos mulares, hijos de caballo y de burra, se llaman burdéganos, nombre científico, pero comercialmente los llamamos mula roma. En Estados Unidos hay mulares burdéganos o romos más grandes que este ejemplar que estamos mirando aquí. Quitémonos el mito de que todas las mulas romas son chiquitas. Tenemos el ejemplo del burdégano Smoking Joe, en Oklahoma, que mide 1,63 metros y ha sido campeón varias veces en los Estados Unidos. Estamos con Meredith Hodges, la mujer que más sabe de mulas en el mundo, y hoy le vamos a preguntar sobre los mitos que hay acerca de los burdéganos. Meredith, there's lots of myths about hinnies. What can you tell us about them? Hinnies are no different training than anyone else. When you look upon each one as an individual personality, an individual body to work with, and take it one-on-one and not stereotype hinnies, mules, zebras, horses, and ponies. So you reckon there's no difference in between hinnies and mules? They behave the same. There's lots of myths about, you know, their size. People think that hinnies are much smaller than mules. Those are all generalizations, and I say beware of generalizations. Again, you have to assess each individual, and some may be small, some may be large. It depends on their parents. So you reckon there's no difference in between hinnies and mules? They behave the same. There's lots of myths about, you know, their size. People think that hinnies are much smaller than mules. If their parents are both large, if it's a mammoth donkey and a larger stallion, they're going to
You know, they're going to be a little different, and they're all going to be different behaviorally from one another. So be careful of those generalizations about them, and again, treat them just like individuals. Bueno, como ven, nos dice Meredith que en términos generales los burdeganos son prácticamente iguales a las mulas y no hay ninguna diferencia en su comportamiento. Así que, bueno, ahí vamos enterándonos sobre la realidad de los burdeganos. Thank you, Meredith, for being with us. We really enjoy this visit to Mule Days and being with you. Thank you very much. Thank you very much. Segundo muleto, hijo de Romero, Ronaldo de Villaluz. Tiene 9 meses de edad. Es hijo de Shakira de Villaluz y de Romero de Villaluz. Las razas de burras van desde miniaturas hasta burras mamut, con una alzada de hasta más de 1 metro con 50 centímetros. En el criadero Villaluz, las burras tienen una alzada promedio de 1 metro con 30 centímetros y el caballo reproductor mide 1 metro con 42 centímetros, lo cual esperamos unos burdeganos de 1 metro con 40 centímetros promedio. La preñez varió un poco. Romance nació a los 12 meses. Romancera a los 12 meses 21 días. Ronaldo a los 11 meses 19 días. Y Rosarito a los 12 meses 23 días. La preñez de una burra es normalmente más larga que la de una yegua. Tercer hijo de Romero de Villaluz. Una muleta que se llama Romancera. Tiene 9 meses de edad. Madre Sardina de Villaluz, padre Romero de Villaluz. Cuarta muleta burdégano o mula roma. Su nombre Rosarito de Villaluz. Su edad 6 meses. Es hija de Catalina de Villaluz y de Romero de Villaluz. Quinto muleto burdégano o romo de Villaluz. Se llama Rocky de Villaluz. Edad 1 mes. Madre Cris de Villaluz. Padre Romero de Villaluz. Sexta muleta o burdégana o mula roma de Villaluz. Su edad 10 días. Su madre, Cristalina de Villaluz, hija de Cosaco. Su padre, Romero de Villaluz. Tenemos 6 burdeganos o mulas romas en este momento. Y 4 burras preñadas. Esperamos que para fin de año tengamos 10 burdeganos o 10 muletos romos en este criadero.